comenzar con la muerte de Castillo Armas, tenemos que remontarnos a un gobierno antes que él, el gobierno de Jacobo Arbenz. Y es que el gobierno de Jacobo Arbenz cerró conexiones con Estados Unidos, específicamente con la empresa The Fruit Company, ya que esta era una empresa bananera que explotaba a los guatemaltecos enviando el producto de Estados Unidos. ¿Y qué es lo malo de todo esto? Pues lo malo es que gran parte de la economía de Guatemala era la industria bananera. Y aquí es donde entra Carlos Castillo Armas, ya que él formó parte del golpe de estado junto con Estados Unidos. Esto provocó que Jacobo Arbenz renunciara a la presidencia, haciendo como presidente a Carlos Castillo Armas. Desde que se hizo presidente, devolvió todas las tierras a Estados Unidos, específicamente a The Fruit Company. También distribuyó 44 bloques petroleros en 23 petroleras estadounidenses. También derrocó la institución democrática en 1945 y la ley de reforma agraria. Esta ley básicamente era un programa favorable a los indígenas. Finalmente, Carlos Castillo Armas fue asesinado el 26 de julio de 1957 en el Palacio Nacional de la Cultura por un miembro de su guardia personal llamado Romero Vázquez. Este guardia terminó suicidándose después de matar a Carlos Castillo Armas con un disparo en la boca. Y pues la teoría más fuerte es que este guardia era un seguidor de Jacobo Arbenz. Ahora pasaré a explicar la vida de Manuel Estrada Cabrera. Manuel Estrada Cabrera nació en el seno de una familia humilde, estudió derecho y fue abogado mediocre y de capacidad limitada. Durante el mandato del presidente José María Reina Barrios, entre 1892 y 1898, fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia, representante y ministro de Interior y Justicia. Su historia. Tras el asesinato de Reina Barrios, Estrada Cabrera accedió al poder de una forma constitucional reconocida, aunque fue siempre mirado como un político rural mediocre. La violencia del asesinato del anterior jefe de Estado resultó ser una introducción apropiada a los 22 años de terror en los cuales asumió el mandato de Estrada Cabrera a Guatemala y a Centroamérica. En ese periodo imperó la crueldad, la corrupción y la invulnerabilidad de su cargo contribuyó indudablemente y la longevidad de su administración. Como murió en abril de 1920, quedó definitivamente demostrada la incapacidad del dictador de adaptar la república a las condiciones políticas y sociales cambiantes y perdió su cargo. Tras su destitución fue encarcelado y murió en prisión en 1920.